¡Hey, saludos! Hoy vamos a hacer el falso desempaquetado del Nokia 8 y las primeras impresiones. Vamos a ver el desempaquetado falso, porque ya lo he estado utilizando, y primeras impresiones del Nokia 8. Abajo os dejo el link de compra por si queréis comprarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el vídeo. Pues como podéis ver, las cajas de los nuevos Nokia son más comedidas que, por ejemplo, las que nos enviaban cuando estaba la serie N con el sistema operativo Symbian, que sí que traían absolutamente todo. Aquí tenemos manual de instrucciones, el pinchito, unos auriculares con el jack de 3,5, la caja. Aquí tenemos un cargador de carga rápida con toma USB tipo C y tenemos aquí pues lo que es el terminal que vamos a ver ahora. Pero antes vamos a ver un poco las especificaciones del terminal. Aquí venía con Android 7.1 y está ya con Android 8.1.0 y pronto se actualizará a Android 9. Lleva un procesador Snapdragon 835, es un smartphone de gama alta del año pasado, pantalla de 5,3 pulgadas IPS con resolución 2K, 700 nits de brillantez, muy brillante esta pantalla. 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables por tarjeta microSD. Doble cámara delantera de 13 y 12 megapíxeles y la frontal de 13 con óptica Carl Zeiss. Y un sistema de audio llamado Nokia Ozo, el cual probaremos a ver qué tal funciona. La sensación en mano es muy, muy agradable en este smartphone. Tiene la curvatura 2.5.D, que lo hace... que vamos a enfocar mejor. Vamos a ver que lo hace más redondito. Es muy delgado, y la verdad que tiene un agarre en mano muy, muy cómodo. La verdad, he visto pocos móviles que tengan un agarre tan cómodo como tiene este smartphone de Nokia. Muy cómodo de llevar. Y vemos que es muy, también muy elegante. Pues aquí lo primero que vemos son las doble cámaras con un flash LED. Todo esto es de cristal y os puedo decir que es una atrapa huellas. Aquí tenemos los botones, parecen de metal, se ven muy bien construidos y no se mueven. Aquí tenemos lo que es para la tarjeta microSD y nano SIM, el conector de auriculares, muy bien. Tenemos el altavoz en la parte de abajo, no es estéreo, el altavoz suena más o menos bien, regular, no es de los mejores. Y la conexión USB tipo C. Como veis, lo tengo enchufado y tiene lo que es el Always On Display, o como Nokia lo llama, Glance. Vemos la pantalla 5,3 pulgadas y vemos que tiene unos marcos bastante generosos. Vamos a activarlo. Vamos a eliminar esto y vemos que los marcos son bastante generosos, tanto por abajo como para arriba. La pantalla, ya os digo, es muy luminosa. Vamos a darle más contraste. Y la verdad es que se ve muy bien. No me gusta demasiado la colorimetría que tiene. Lo veo un poco saturado para mi gusto. Recuerda más a una AMOLED que a una IPS. Y la verdad es que el sistema corre de maravilla. Vamos a ir a ajustes y vamos a ver el sistema que tenemos. Aquí tenemos Android 8.1.0, pero Nokia nos ha informado de que pronto va a llegar ya lo que es Android 9 Pie. Tiene una batería de 3090 mAh, lo cual puede que para esta pantalla se quede corto, pero bueno, lo iremos analizando durante estos días. Pues como siempre, en la zona de descripción del vídeo os dejo el enlace de Amazon por si lo queréis comprar y así colaborar con el canal. Y como siempre, si queréis que haga alguna prueba en especial, pues me lo dejáis en la zona de comentarios y intentaremos hacer esa prueba. Y ya por último, si te ha gustado el vídeo, como siempre, no olvides darle me gusta, es muy importante para ayudarme a posicionarme y que el canal se conozca mejor, compartirlo con tus amigos y redes sociales también me ayuda mucho, y cuando te suscribas, porque lo tienes que hacer, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que voy a hacer sobre este smartphone y otro. Bueno, pues un saludo y nos vemos en próximos vídeos.